Se confirma lo que siempre he dicho. Duarte, este nefasto exgobernador de Veracruz, hoy en la cárcel, pactó su detención. Por eso una condena tan chiquita y por eso una justicia tan chiquita que tenemos en este país. ¿Qué fue lo que pactó? Bueno, pues vamos a revisar en este pueblo informado qué es lo que sucede con este Duarte. Otro de los diablos, otro de los personajes que tienen mucho que decir. A final de cuentas, Duarte tiene un valor. Sí, un valor. Y ese valor vale mucho. Se llama información. Y ahora está dispuesto a soltar la sopa. Schwebel aquí. Porque a mí nadie me calla. Soy Leonardo Schwebel. Gracias por acompañarme. Pueblo informado. Schwebel aquí. Y a mí nadie me calla. Y uno de los temas que pues he estado mencionando en los últimos años es el del famoso gobernador de Veracruz, Javier Duarte. De hecho, puedo decirlo con orgullo, y lo digo así en ese tono, orgullo, que cuando nadie se atrevía a hablar de este personaje, yo fui el primero que le hice así. Ya sabes lo que esto significa. Y sí, se lo hice en la tele, y se lo hice hace muchos años. Y a lo largo de todo este tiempo he estado mencionando varios asuntos relacionados con Duarte. Pero uno de los fundamentales, cuando le vimos su sonrisa cínica al ser detenido, es que había pactado su detención. ¿Para qué? Pues para defender a la reina de Inglaterra. No, la reina de Inglaterra no es Isabel, ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta. La verdadera reina de Inglaterra se llama Karime Macías. Y mientras ella vive con todo lujo y esplendor, y mientras su esposo está en la cárcel, hay millones y millones de pesos que andan volando por el tema de Duarte. Bueno, pues en estos días, hoy es 10 de julio de 2019... Pues brincó más el tema de Duarte por esta grabación, donde señala abiertamente que hubo un pacto, donde hubo dinero de por medio y donde hubo fregaderas. Bueno, él dice otra palabra. Así que vamos a escuchar lo que dice Javier Duarte en esta grabación que se da a conocer precisamente por todos estos asuntos. Así que, dispuestos a escuchar. Y el dinero que entregué fue dinero que me dio el expresidente Enrique Peña Nieto. Entregó a través de un amigo y se lo entregaron a mi hermano. Pues por el cargo de conciencia que tiene, todas las chingaderas que me hicieron. Es una cantidad que yo no tengo, que no he tenido, que no puedo darme el lujo de tener, que no puedo darme el lujo de pagar. Pero tampoco es una cantidad estratosférica, o sea, tampoco pienses, a través de un amigo que tenemos en común, citaron a mi hermano en una casa y ahí le entregaron el dinero. Mi hermano entregó ese recurso para esto, para que me quitaran delincuencia organizada y que dejaran a mi familia en paz. A él le entregaron el dinero, a este amigo, de parte del presidente. Le dijo el presidente, está muy consternado, está muy triste por la situación que vive su hermano y pues ojalá y esto le sirva para poder resolver algo de lo que tiene ahí. O sea, el mundo al revés, me dio dinero el expresidente Peña para poderle dar un soborno a sus propios funcionarios. Grupo Reforma. Se entregó el recurso tanto al ex titular de la Procuraduría General de la República como al subprocurador en aquel entonces, Felipe Muñoz, porque están metidos tanto Elías Beltrán como Felipe Muñoz, ¿ok?
en su momento voy a dar a conocer por los canales adecuados y correctos cómo es que se hizo toda esta situación, que es meramente una extorsión, que fue una extorsión hacia mi persona, donde me amenazaron con la integridad y con la vida misma de mi familia, y no tuve de otra más que hacer eso, ¿no? Fui extorsionado y tuve que pagar para que dejaran a mi familia en paz y para que aceptara todas las pruebas que me fabricaron en mi contra. Las transferencias bancarias, todos los estados de cuenta, todas las declaraciones de los testigos de las instituciones financieras y bancarias. Lo único que existe en mi contra son los dichos de ciertos testigos a que les dieron la calidad de criterio de oportunidad, que les dieron un criterio de oportunidad, mismos que ya se están cayendo porque ni siquiera se han parado ahora en estos procesos nuevos a ir a testificar. Yo después le escribí una carta al presidente y le dije: presidente, con todo respeto, es algo verdaderamente bizarro, es algo fuera de la realidad lo que estoy viviendo. Usted me apoya con algo y eso es lo que estoy pagándole a sus, lo que me están pidiendo sus propios subalternos por hacer algo que es una injusticia lo que me están haciendo. Simplemente me dijo: Javier, te pide el presidente por mi conducto que por favor pidas licencia, ya es tiempo de que te separes de el clima de crispación entre ti y Yunes es muy fuerte y queremos estabilidad política en una transición tersa, y si tú sigues ahí no va a poder ser posible, te vamos a cuidar, no tienes ningún problema, todo está bien. Yo le dije: a ver, yo no tengo ningún problema, sepárame, nada más amarre las manos al pinche loco de Yunes, porque está loco y es un cuate que viene de enfermo, y este cuate nada más lo único que tiene es una venganza contra mí. Yo le gané hace 6 años y desde entonces trae una pinche loquera contra mí. Grupo Reforma. Otra ridiculez, la acusan de un delito que materialmente es imposible que lo haya podido hacer, porque ella no manejaba recursos públicos, no fue funcionaria pública, tenía un cargo honorario, no tenía bajo su cargo a ningún funcionario, bajo su mando a nadie, era simplemente mi esposa. Me jugaron todavía más chueco, o sea, aparte de que pagué, aparte de que hice todo lo que me dijeron, todavía me traicionaron doblemente. Viví con él desde la universidad, pero no tengo nada que ver con sus asuntos, tan es así que tiene 2 años y medio que no tengo comunicación con él siquiera. Si no trabajaba para mí, simple y llanamente lo que dice es una bola de mentiras. Yo te puedo decir que es su palabra contra la mía. Grupo Reforma. Está claro que es producto del miedo, del terror que tienen de ir a la cárcel, y que les dice: pues si declaras esto y esto y esto, pues no vas a ir a la cárcel. Total, la que ya está en la cárcel, pues declare lo que quieras, échale el muertito a él. Vaya grabación, y es exactamente lo que decimos, el mundo al revés. Por cierto que Enrique Peña Nieto, nuestro expresidente que vive como rey y en la plena impunidad, no ha dicho nada al respecto. Pero alguien que sí mencionó todo este asunto es el actual senador del PRI y que fue secretario de Gobernación en la época de Enrique Peña Nieto. Desde luego me refiero a Osorio Chong. Y Osorio Chong tiene mucha cola que le pisen, y según Osorio Chong, niega, y aquí lo dice, niega haber dado este dinero. Miren, la verdad es que cuando alguien está metido en este asunto, me refiero a la cárcel, y cuando estás dispuesto a soltar la sopa, como lo quiere hacer Duarte, pues el hecho de que mienta, ya a estas alturas no sabemos quién de los nefastos
tiene razón. Por lo pronto, el exsecretario de Gobernación acusó al exgobernador de Veracruz que miente y le exigió las pruebas que dice tener. Hay mucha tela en este asunto. Por lo pronto, aquí está esta declaración de que Javier Duarte confirma que entregó dinero a Arturo Elías Beltrán, que era el encargado nada más y nada menos que de lo que hoy conocemos como la FGR, antes PGR. Así de sencillo. Javier Duarte dice que Peña Nieto le regaló dinero. Claro, no dinero de él, ¿verdad? Sino dinero nuestro. El entonces gobernador de Veracruz, simple y sencillamente, fue protegido por todo este tema. Y Duarte asegura que su detención fue pactada con el gobierno y ofrece información privilegiada a la Fiscalía de la República. Estas son algunas de las condiciones que pidió este hombre, Javier Duarte, donde pidió, entre otras cosas, que fuera una plática informal, pidió que su declaración no lo perjudicara y pidió apoyo para los recursos penales que tiene vigentes. El que de alguna manera lo empezó a mencionar el día 9 de julio, en la noche, hoy estamos a 10, donde el abogado de Javier Duarte aseguró que una comisión de agentes de la Fiscalía lo visitó en el reclusorio en una plática informal y le habló sobre los datos que puede proporcionar este personaje. Y aquí pues confirma lo que yo dije, pues ahora sí que, como decía, primero que todos, en uno de los famosos hasta aquí que hice, ahí señalé con lujo de detalles y se confirma tiempo después lo que yo ya había dicho, de que este hombre se entregó. ¿Qué es lo que significa todo esto? Significa, más allá de que este hombre sea un nefasto, más allá de que este hombre sea un ladrón, más allá de que este hombre sea un corrupto, me refiero a Duarte, más allá de todo lo que ya conocemos, hay una realidad que no podemos quitarnos de la mente. Y me refiero a la realidad de un sistema corrupto mexicano. El problema, lo he dicho un millón de veces y lo voy a decir otra vez, el problema no es Duarte, el problema no es Peña Nieto, el problema no es la entonces Procuraduría, la PGR. El problema es un sistema que permite que ciertos personajes puedan hacer y deshacer a su antojo. Duarte fue protegido por Enrique Peña Nieto porque era uno de sus hijos gobernadores consentidos, como lo fueron muchos de estos gobernadores ilustres que simple y sencillamente nos robaron. Pero el tema de Duarte va más allá de una situación de corrupción, va más allá de merezco abundancia, como ya saben ustedes que escribió la famosa esposa Karime Macías. No, ese no es el tema. El tema es que durante todo este sistema corrupto mexicano, los gobernadores parecen efectivamente virreyes de la época de la colonia y hacen y deshacen a su antojo. Lo mismo que hacen presidentes municipales que se creen los dueños del municipio y lo mismo que hacen todos. Nada más que en el caso de Duarte, pues hubo una batalla mediática que pues me siento orgulloso periodísticamente hablando de ser uno de los provocadores, promotores y todo lo que quieran decirme en relación con Duarte. Duarte no fue detenido por lo que hizo. Duarte fue detenido para así callar a todo el Coliseo Romano que pedía su cabeza, al estilo de Romanos, Romanos, Romanos. En realidad lo que querían era tranquilizarnos a nosotros, los medios de comunicación y toda esta bola que pedíamos su cabeza. Pero no nos tranquilizaron, porque detrás de Duarte están, ¿quién? Peña Nieto. Está, ¿quién? La Fiscalía, hoy Fiscalía, antes PGR. ¿Quién está detrás de todo este gran poder?
porque lo que hace la mano, hace la atrás. Y es Lozoya, y es Duarte, y es Collado. Lo que sí queremos, y lo he dicho y lo seguiré diciendo toda la vida, es que necesitamos un golpe fuerte, claro y contundente para, de una vez por todas, poner las cosas como deben de ser. Y este tipo de gobernadores son solamente una muestra de lo que hacen y deshacen a su antojo. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Porque uno puede decir, bueno, pues es que ya lo metieron a la cárcel, está sufriendo, pobrecito, está enfermo, está dispuesto a soltar la sopa, a hablar. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? No, no es que esté en la cárcel y que se pudra, es que nadie ha aprendido la lección. Y te puedo asegurar que hoy, 10 de julio de 2019, hay gobernadores, voy a poner un ejemplo, el de Jalisco, que se sienten los reyes del mundo. Hay gobernadores que deshacen y hacen a su antojo. Hay gobernadores que siguen siendo los pequeños Duarte, así como el Duarte de Veracruz, así como el Duarte de Chihuahua, así como el de Morelos, incluyendo a Cuauhtémoc, así como el de Campeche, que hoy quiere ser presidente del PRI. El problema es que ningún gobernador actual se sintió aludido, se sintió espantado. Y ahí está la tranza que están haciendo en Baja California, donde mágicamente le dan más poder o más años al gobernador. Y ahí está todo lo que sucede en Michoacán, en Guanajuato, en el mismo Veracruz de hoy, en Tamaulipas y en Guerrero y en, pues, prácticamente todo el país, por no decir todo el país. Eso es lo lamentable. Ya a estas alturas, lo que diga o no diga Duarte, ¿cuánto crees que vale? Ya no vale miles de pesos, vale unos cuantos pesos. Llévela aquí. A mí nadie me calla. Yo digo las cosas tal como son, tal como suenan y tal como las ves. Gracias por acompañarme. La idea es generar una inteligencia interactiva. Tus comentarios forman parte de este compromiso que tenemos de un pueblo informado. Gracias.